Soy Eddie Fleischmann, bienvenidos. Esto es Full Deporte por Depor, una nueva jornada con ustedes, con muchos resultados del fútbol internacional, con novedades de los equipos del torneo local, con novedades también con respecto a la inacción de las autoridades para definir cuándo puede arrancar el torneo y sobre todo cuándo los equipos pueden empezar a trabajar de forma conjunta. Como sabemos, Universitario está concentrado en Campomar, Sporting Cristal en la Florida, Municipal en Chaclacayo, pero todavía no reciben el visto bueno del Ministerio de Salud como para poder entrenar de forma conjunta, algo que solamente se puede entender por la ineficiencia, por la lentitud paquidérmica con que nuestro Estado toma decisiones. Pero además, el día de hoy se supo que existe la posibilidad de que el delantero Enzo Borges de Cerro Largo pueda llegar a Alianza Lima. Con Cerro Largo tiene compromiso hasta fin de febrero, que termina el torneo uruguayo, pero para el mes de abril en que Alianza juega la Liga 2, es posible que Borges pueda ser delantero del cuadro íntimo. Pero lo más importante del diálogo que sostuvimos hoy con el presidente Ernesto Dell, del cuadro de Cerro Porteño, está en el hecho de que Universitario no ha cumplido con pagar un saldo aparentemente de $50,000 aproximadamente, según nos dijo Jan Ferrari, con el cuadro de Cerro Largo por la transferencia de Jonathan Dos Santos o por el préstamo de Jonathan Dos Santos. Entonces, anunció el presidente de Cerro Largo que va a llevar el caso del incumplimiento económico de la U, una raya más al Tigre, hasta el TAS. Así que con eso, TAS para la dirigencia crema. ¿Cómo estás, Carlos Univazo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eddie? Buenas tardes. Sorprendido por lo que estás contando, porque yo tengo entendido que Cerro Largo, la U le tiene una deuda a Cerro Largo que es por un partido amistoso. Yo he entrevistado, he sido parte de entrevistas, creo que inclusive aquí mismo en el programa del presidente de Cerro Largo, y el presidente de Cerro Largo ha dicho, bueno, él cada vez que lo entrevistan da una versión. Una vez, acá fue, que primero hicimos una pre-entrevista con él, dijo, sí, me deben por el préstamo. Y cuando salió a la entrevista dijo, no me deben, me deben por el partido amistoso, el préstamo fue gratis. Ahí en esa préstamo de Jonathan Dos Santos hay una cosa que yo la verdad que no entiendo, porque un día el señor dice que es por el partido amistoso que no le pagaron. Otro día dice que es por el préstamo. Otro día dice que no le que le deben de otra cosa. Pero de verdad, yo lamento en todo caso, porque hay una deuda y es lamentable. Eso no exime a la U del tema. Pero ¿fue gratis el préstamo o no fue gratis el préstamo? Porque el señor tiene varias versiones, ¿no? Yo te cuento lo que dijo hoy y lo que aclaró, además amplió Jan Ferrari. Lo que dijo el señor Ernesto Dell fue, el préstamo no era por una gran cantidad, incluía el partido amistoso de la noche crema del año pasado, el partido con Cerro Largo. Se hizo un adelanto del pago, Jan Ferrari aclaró que era por unos $112,000 o $115,000. Por el amistoso. Se adelantó unos $65,000 y quedaba un saldo de $50,000. El tema está en que cuando salió la administración de los señores Leguía y Jan Ferrari de la gerencia, la deuda quedó y lo que dijo literalmente el señor Ernesto Dell el día de hoy fue, estamos defraudados, la U no honra su deuda. Por Jan Ferrari aclaró $50,000. Le pregunté al señor Dell si él consideraba que esto era premeditado y me dijo que sí. Y que como consecuencia de ello ya tienen los papeles los abogados para llevar al Universitario ante el TAS. Una raya más al Tigre, que termina avergonzando por la mala gestión de algunas personas, una institución con un nombre histórico, sin duda alguna. ¿Cómo estás, Eduardo Combe? Muy buenas tardes. Hola, Eddie. Hola a todos en el panel. Hola a todos los que nos ven en Full Deporte por Depor. Justo Carlos Univazo me robó parte de la idea porque el caso es muy raro. Hay muchas versiones de una misma persona y en un ente como el TAS, que es muy cuidadoso con sus reclamos, quizás se pueda descubrir cuál es la verdadera deuda cuando Cerro Largo presente su reclamo al TAS. Porque ahí ya no hay podría, sería, no. Es el reclamo original porque si no el TAS le dice, oye, eso está mal escrito y el reclamo es desestimado. Sí. Así es. Acá bueno, mismo, yo le pregunté al señor Dell si tenía documentos
si tenía documentos que respalden su reclamo. Dijo que por supuesto que sí, que sus abogados ya tienen todo. Bueno, él acá mismo, cuando el programa recién estaba en sus primeras semanas, dijo que el préstamo era gratis y que el amistoso había sido por un monto alrededor de 110 mil soles. Dólares, perdón. 110 mil dólares, eso había costado el amistoso. O sea, era un amistoso caro, pero el préstamo había sido gratis. Eso es lo que a muchos nos sorprendió. Ahora dice que... Lo que amplió Gianferrari fue que Cerro Largo quería ponerlo en vitrina a través de Universitario a Jonathan Dos Santos para luego tener una transferencia que se le materializó con el Querétaro. Pero que nunca ese saldo del cual habló Ernesto Dell sea quizás por, digamos, concepto del amistoso, por concepto del préstamo o un saldo, no sé. Pero lo que dijo es que la U le debe y que no honra sus deudas y que esto, según el señor Ernesto Dell, es premeditado. Realmente lamentable. Carlos Esquivel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que están en la mesa, a los que nos siguen. Bueno, lo que yo pienso es que el señor Dell no va a estar declarando estas cosas y yendo al TAS si es que no tiene algo concreto, como dice Eduardo. Y ahora, ha habido un cambio de administración en la U. Es decir, primero había una administración cuando se trajo a Dos Santos y ahora hay otra administración. Entonces, también por ahí puede haber un problema de comunicación y de voluntad, porque a lo mejor no hay voluntad de alguna parte de terminar de solucionar algo que no es muy grande. O sea, si estamos hablando de 50 mil dólares, para ir al TAS, 50 mil dólares, estamos hablando de una cuota que no justifica. Más caro que es el club... reclamo. ¿Perdón? Más caro es el reclamo. Exactamente, o sea, me parece que es una cifra bastante manejable como para ir al TAS, pero claro, tú no te quieres quedar que un club no te pague, entonces no lo sé, es un buen tema, pero habría que hablar también con la gente de la administración actual para que haga sus descargos, la administración actual de la U, es decir, la señora Sonia Alba, para que ella diga, o algún representante, qué es lo que está pasando, porque mira, se está manchando el nombre del club Universitario, y por una deuda chica, en teoría, pero que, bueno, si es verdad, tiene todo el derecho de reclamar el señor de... Ahora, yo digo, pero si está reclamando eso, ¿y cómo hizo con Urruti? Porque a Urruti lo terminan dando a esta administración. Es de otro equipo. Ah, ok, es verdad, es de River. Tienes razón, discúlpame. De todas maneras, me parece que la señora Sonia Alba debería de manifestarse porque están manchando el nombre de Universitario de Deportes. Hay que aclararlo. Muy bien. Eitan Eskenazi, ¿cómo estás? Muy buenas. Estaba, pero por la Copa del Rey, sobre el final alcanzó a empatar el partido. No sé si habrá concluido ya, pero tú tienes la pantalla frente a ti, así que cuéntanos. Hola Eddie, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, en el tiempo regular terminó 2-2 el partido. Granada había adelantado con 2 goles de Kennedy y Soldado. Luego Griezmann y Jordi Alba lo empatan, digamos, a falta de 5 minutos para que acabe el partido. Y ahora en tiempo suplementario, Griezmann puso en ventaja al Barcelona y Granada hace 1 minuto lo empató con gol de penal. Así que por el momento va 3-3, minuto 105. Lucha y sufre el Barcelona. Lucha y sufre el Barcelona. Así es. Pero esto no es novedad. En realidad, desde hace varios partidos que venimos viendo un Barcelona bastante inestable y sin un estilo de juego marcado, ¿no? Y además que Messi tampoco no anda en su mejor nivel. Bueno, y frágil defensivamente. Vamos a comentar también sobre ello y también lo que ha pasado hoy con Miguel Trauco, lo que ha pasado con Cristian Benavente, que ha jugado por el Royal Charleroi, por la Copa de Bélgica. Todo llega gracias a Renusa. Atención, de parachoque a parachoque. Todos los repuestos que necesites para tu carro, garantizados con 52 años de experiencia. Garantizados porque son repuestos originales. De parachoque a parachoque, Renusa tiene el repuesto que tu auto necesita. 52 años siendo el experto automotriz. Renusa. El día de hoy Miguel Trauco jugó como titular y su equipo empató 1-1, el Saint-Étienne contra el ex equipo de Benavente, justamente, ¿no? Contra el Nantes. Así es. Y viene bien Trauco, ¿ah? Viene bien porque el otro día en una entrevista escuché que él estuvo a un paso de irse a Grecia y de la nada se quedó y ahora se ha ganado el puesto y viene con muchísimo ritmo
ojalá que siga así, para la selección, cosa que no pasaba. Hace 2 años creo que Trauco no era titular. Sí, se ha ganado la confianza del técnico Claude Puel, pero además de Trauco, que jugó los 90 minutos, recibió inmediatamente la confianza de su técnico en el cuadro de Royal Charleroi, Cristian Benavente, que jugó, Eduardo, hasta el minuto 15 del segundo tiempo. Ganó su equipo 1-0 al Westerlo por la Copa de Bélgica. Correcto, justo uno de los que ingresó en ese minuto metió el gol agónico y muy rápido, ¿no? Porque Benavente el lunes está hablando con nosotros y hoy día ya está jugando. O sea, sí había necesidad, al parecer, de su equipo de contar con él. Ha jugado que en 48 horas nada más desde que llegó. Claro. Sí, y otro jugador que tuvo acción fue Ormeño, el día de ayer con el Puebla, que empataron 0-0 ante el Monterrey. Jugó 73 minutos, un partido bastante discreto de Santiago Ormeño. Pero, Carlos Esquivel, ¿tú querías decir algo sobre Ormeño o no? No, yo lo que quiero decir, y lo está diciendo el interno, es que el señor Ormeño y el señor Benavente ha llegado el momento de ser convocados. Porque el Perú necesita jugadores que estén jugando, que estén con ritmo, cambiar un poco las figuras. Y además que es el momento justo porque, mira, Benavente me parece que ha jugado 4 o 5 partidos este año, un poco con el Amberes, un poco con ahora con el Charleroi, y se perfila como un jugador interesante, aunque sea de recambio. Y Ormeño, es decir, ¿qué estamos esperando? ¿Que meta 3 goles para que lo convoque en México o no lo sé? Deben ser los dos. Primero. A nosotros no nos consta que el futbolista quiere jugar por Perú. Yo sí he escuchado declaraciones suyas, igual la de su padre, que dio declaraciones, que él dijo: si a nosotros nos llaman de Perú, encantados. Mira, es algo lógico, Carlos Univazo, que si a ti te llaman de una selección y sabes que está muy difícil la otra en el momento y te dicen, decide ahorita, te vas a venir al Perú. Pero si lo vas a esperar a que metas 5 o 6 goles y ya seas interesante para el Tata Martino, ahí lo va a dudar. Entonces, si lo vas a llamar, llámalo ahora por teléfono y decirle, mira, te vamos a convocar en 3 semanas o 4. O sea, yo creo que acá el primer paso lo tiene que dar también la federación, pero de que viene, yo a ojos cerrados pongo mis manos al fuego de que viene, si es que lo llama primero Perú, por supuesto. Yo coincido con Carlos sobre lo que dice Ormeño, porque creo que Perú, especialmente la delantera, no tiene, digamos, nada, no le sobra nada a Perú, ¿no? Y ahora con Farfán, con Guerrero lesionados, problemas con Ruiz Díaz, ¿no? Hablando de Guerrero, hoy día hemos sabido que Néstor Bonillo ha estado en contacto con Paolo Guerrero y calculan en Inter de Porto Alegre que hacia el 15 de febrero ya debería estar haciendo trabajo de cancha y con balón Paolo Guerrero. Con lo cual, si esto es cierto y su evolución continúa bien, para la fecha de marzo ya debería tener 1 mes de trabajo en la cancha, 1 mes y 15 días, y podría ser utilizable, no sé si en La Paz, donde es mucho más exigente, pero por lo menos ante Venezuela en Lima. Lo curioso, compañeros, es que Bolivia y Venezuela, los dos rivales próximos de Perú, están igual que Perú, sin fútbol local todavía. Bien, ¿no? Bien para nosotros. Mal para los tres. Claro, pero si, Venezuela tiene su base afuera, o sea... No, Perú también. Claro. O sea, Venezuela tiene una base muy grande afuera, en verdad. Y yo tampoco creo que Pablo Luzón en La Paz. Yo no creo que a Pablo Luzón en La Paz. Yo no creo que a Paolo lo usen ni en La Paz, y me arriesgo a decir que a Paolo es muy arriesgado usarlo ahora, porque tú llegas a ver, Paolo Guerrero, ¿seguro llega bien? No, nadie te va a decir que seguro llega bien. De que llega con la justa, sí, te van a decir, sí, llega con la justa, pero ¿podría peligrar su carrera? Yo creo que sí, por un partido, porque el partido Perú-Venezuela se va a jugar, como quien dice, al límite. Entonces, la rodilla es algo muy complicado, yo creo que... Y va a depender, Carlos, lo que tú dices, va a depender también si Paolo llega a jugar por lo menos 1 o 2 partidos antes con el Inter, ¿no? Porque si no ese es el caso, ya sería, digamos, arriesgar demasiado, ¿no? Que Paolo vuelve a una lesión en las eliminatorias. Es cierto que la rodilla es delicado, pero la operación de rotura del ligamento cruzado hoy se resuelve. Antes implicaba el retiro del futbolista. Hoy es algo muy común. Hay gol del Barcelona que se pone 4-3
ante el cuadro de Granada, sí. Con gol de Frenkie de Jong, sí. Gol de Barcelona, exactamente. Y Griezmann ha empezado a meter goles, ¿ah? ¿Eh? Ha empezado a meter goles Griezmann. Sí, también. Okay. Es verdad. Les cuento un par de mensajes que nos han enviado. Sergio Seabra dice, Benavente en su segundo debut en Charleroi. ¿Cuál es el techo de Renato Tapia? ¿Ustedes creen que Renato Tapia, por ejemplo, puede llegar al Sevilla, al Valencia, a un equipo de la Liga Premier, a un equipo de la Liga de Italia, por ejemplo? De que puede llegar, yo creo que puede llegar, pero el tema es que se mantenga, ¿no? Es muy parecido a lo que le pasó al Chemo cuando saltó el Celta al Valencia y no se pudo mantener ahí, ¿no? O pisaron al Chelsea tampoco, ya te estoy hablando de un club top a uno. Entonces, bueno, Renato Tapia recién en julio va a cumplir 26, así que por ahí que tiene un poco más de techo también. Pero Eduardo, top es el Bayern, no es el Chelsea, o sea, no, Chelsea en ese momento ese Chelsea sí estaba en un top, ahorita ya no, ya. No, pero el Bayern siempre ha sido top. ¿Cómo vas a decir que el Chelsea no es top? No puede ser, están hablando en serio. Chelsea ha tenido su momento. Chelsea pelea los primeros puestos. Ha sido campeón de Champions también. Creo que te toqué tu corazoncito. No, sí, pero ha tenido su momento, pero no es un equipo histórico. Pues. Yo entiendo lo que dice Carlos Esquivel, que si hablamos de que Pizarro no dio fuego en un equipo como Chelsea, pero hablamos de un grande mundial, el Bayern de Múnich es más grande históricamente y tradicionalmente que el Chelsea. Ahora, bueno, a Pizarro le tocó cambio de técnico también, porque Mourinho lo quería y Abraham Grant, el técnico israelí que lo sustituyó, no lo quería. Lo que pasó con Chemo del Solar en Valencia fue que Claudio Ranieri, el técnico, no quiso ni siquiera a Romario, no quería a Massiño, no quería a sudamericanos. Y ahí también le fue mal. No es lo mismo que con Renato Tapia. Si Renato Tapia llega a saltar del Celta a un equipo grande, será por pedido de algún entrenador y no ocupa plaza de extranjero porque tiene pasaporte comunitario. Yo creo que Tapia puede llegar a cualquiera de las ligas principales, pero no a un equipo de los, digamos, llamados top. Porque es complicado pensar que un jugador que ya no es, digamos, ni juvenil, ni un jugador, digamos, bastante joven, es un jugador maduro, no es veterano, pero es maduro, que de un momento a otro se destape como para llegar al Liverpool, al Barcelona, al Real Madrid, es medio complicado. Yo creo que puede, por supuesto que puede jugar en el Brighton, puede jugar en no sé, en el Valencia tal vez, o puede jugar en el Betis. En Aston Villa, puede jugar en Schalke. En cualquier liga. Pero es un equipo de los que son pues los monstruos de la Champions, eso lo veo ya más complicado. Perdón, pero ¿qué edad tiene Tapia? ¿Sabes la edad de Tapia? Cumple 26. Tiene 25 años, tiene. ¿Sí? 26. O sea, me parece que está en su momento de despegar. Si no es este el momento de despegar, si tuviera 29, bueno. Pero está en su momento y va de menos a más. Para responder la pregunta del seguidor, ¿cuál es su techo? No sabemos cuál es su techo. Simplemente, lo que queda claro es que tiene por crecer, tiene tiempo para crecer y dependerá de él. Hay otro mensaje que es de Marco Antonio. Preocupa la continuidad de Gales en el arco, es un puesto sensible. Bueno, Gales está de vacaciones, la Major League Soccer todavía no empieza pretemporada. Carl Martín, Trauco salido de la Copa Perú. Ah, pero para Fleischmann la Copa Perú no sirve, debe desaparecer. Carl Martín, sí y no. ¿La Copa Perú no sirve? No es cierto, nunca he dicho que no sirve. Sirve como fútbol amateur. ¿Debe desaparecer? Nunca he dicho que debe desaparecer. Pero no debe dar ascenso directo a la primera división. Tiene que haber un tránsito hacia la segunda y luego el ascenso a la primera. Si no te gusta mi opinión, Carl Martín, piña. Pero esa es mi opinión y yo respeto la tuya. ¿Alguien algo que agregar con respecto a la Copa Perú? Porque además, sí. Si mi estimado seguidor Carl Martín me dijera que Trauco, que Flores, que Tapia, que Guerrero, que André Carrillo, que todos salieron de la Copa Perú, bueno, pues. Pero mi estimado Carl Martín, Trauco termina siendo, digamos, golondrina que no hace verano. Termina siendo una excepción de lo que sale de Copa Perú. No es que salen grandes estrellas que terminan destacando en Europa de la Copa Perú. Escucho opinión.
Sí, Eddie, yo le quiero aclarar el tema a la gente. La Copa Perú puede sacar individualidades, pero los clubes no están preparados para llegar a primera. Eso es, hay que separar una individualidad, un jugador de un club que no tiene infraestructura, un club que no tiene divisiones menores, que es la base, el alma de un club que no tiene, a ver, director deportivo, no tiene nada, tiene que estar en tercera o en cuarta o en quinta división, que es lo que se merece este país, para poder tener profesionalismo, que es lo que todos requerimos acá. Pero que salga un jugador, dos, tres, que sean buenos, por supuesto. Salen, pero eso no quiere decir, estás mezclando las cosas, Bueno, creo yo. yo Muy bien, agregaría, hay un mensaje más, yo Wilson agregaría. Díaz, discrepo. Este año han llegado clubes, a clubes top jugadores de más de 28 años. Querías agregar algo, Carlos Univaso, Sí, creo. sobre el tema de la Copa Perú, yo lo que diría es que la Copa Perú tiene más de 50 años, el modelo es único en su género, solamente existe en el Perú. Si fuera un modelo, digamos, sensato, donde un equipo de barrio puede al año siguiente jugar en primera división, que puede ser algo muy sublime, muy romántico, pero es una tontería. Si fuera bueno el modelo, ya lo hubieran copiado, ya lo hubiera tomado la Conmebol, le hubiera dicho a los demás países, hagan ustedes lo mismo, que es una cosa exitosa la Copa Perú, la FIFA también seguramente lo hubiera hecho, nuestros países vecinos también tendrían sistemas parecidos y además, más allá de que el sistema en sí es una tontería, porque no puede un equipo de barrio tener como premio el año siguiente jugar primero y saltarse a la garrocha, todas las etapas que en todos los países digamos, se Se cubren, tienen que dar. más allá de eso. Todos sabemos que la Copa Perú es el nido de corrupción más grande en el fútbol del mundo, donde se coimean árbitros, se coimean rivales. Tú le ganas a un equipo 4-0 en tu ciudad, en tu pueblo, en tu ciudad, donde sea, un partido. En el siguiente puedes perder 5-0 porque el árbitro normalmente llama al rival para ver cuánto le ofrece para voltear ese Es partido en el importante, marcador. De acuerdo, Es de corrupción acuerdo. al máximo nivel, al máximo nivel. No hay De nada más acuerdo con corrompido que lo la que Copa dice Perú. Carlos Univaso, es un nido de corrupción. Pero yo quiero enviarle saludos a otro seguidor nuestro, a mi buen amigo Rodrigo Alvareda, que me dice: Eddie, está bien, pero no te molestes con el seguidor tal Martín, no te disgustes con él, no me disgusto. Simplemente nosotros ya conocemos a cada uno de nuestros seguidores y cuando a veces te vienen con la pierna en alto, hay que estar con las canilleras puestas por si Claro, acaso. no te Tenemos más piques. informaciones. Les cuento, por ejemplo, que el 12 de marzo empezaría la Liga 1. Eso está casi definido, siempre por supuesto que se cumpla con los protocolos. Alianza Lima anuncia la posibilidad de un fichaje. Luis Luna Quinteros está en la Liga de Puerto Viejo de la Segunda de Ecuador, 1,86 m de estatura, juega de central o de volante de primera línea. Y ha sido dirigido por el uruguayo Sanguinetti, por lo tanto él puede haberlo recomendado. Además, Wilmer Aguirre no solamente es pretendido por Alianza, también por Comerciantes Unidos. Yo simplemente creo que si a Wilmer Aguirre le suena el teléfono de Alianza, no va a dudar y va a ir primero a Alianza. No sé si tienen alguna otra opinión. Y con respecto a Enzo Borges, reitero lo que dijo el presidente de Cerro Largo. Hasta fin de febrero se juega el torneo uruguayo. A partir de ahí, él tiene contrato vigente, pero habría un acuerdo de club a club, sería factible para que desde abril pueda jugar en la Liga 2 por Alianza. Claro. Sí, sonó hoy ese defensa, Luis Luna, el ecuatoriano, que ha pasado por buenos equipos como LDU, Independiente también, de Medellín. Y bueno, es un jugador de 33 años, ya mayor. Por un lado, sí, es importante que, digamos, Alianza Segunda División tenga jugadores de experiencia, pero también, dependiendo de cómo sea el formato de ese torneo, puede pesar también esos 33 años en segunda, ¿no? Jugando de visita en provincias. Por supuesto, y además que Alianza ya tiene Él ha mucha jugado mala segunda. experiencia. Él ha No, jugado pero segunda. yo no entiendo eso de que hay que contratar jugadores de segunda para la segunda. Eso me parece algo como que una frase hecha. Tú tienes que contratar jugadores que sepan jugar en todo terreno, pero que vengan de primera, porque mira, tienes para elegir entre uno de primera. Conoce lo que es jugar, a ver, en el norte, en el sur, en la sierra, en canchas que no son tan buenas de la Liga 1, por ejemplo, y en Sudamérica a veces también se da, pero que es rendidor y es joven, mejor, y que es de primera división. ¿Por qué tienes que irte a buscar a uno de segunda división para jugar segunda división? Eso me Pero tú parece te una re frase hecha. depende, bueno, depende de cuál segunda división hablemos, porque si me dices que viene de la segunda de Argentina, ha habido muchos que vinieron de la segunda de Argentina que han rendido acá.
no necesariamente el que viene de segunda no está en condiciones de rendir en primera en el Perú. Ah, claro. O viceversa. Claro. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que por qué no se van a Brasil y se traen a un 10 de segunda división, aunque sea, pero que se traigan así a lo Marquinho, cuando en los 90 venían 10es brasileros, pero que no son tan cotizados allá, pero que marcan la diferencia, porque realmente un 10 de Brasil es otra cosa. Pero yo creo que ese cliché de que hay que contratar jugadores de segunda para jugar segunda no es cierto, no es cierto del todo. Tampoco creo que sea cierto que necesariamente los que vengan de Brasil por su pasaporte sean los más rendidores. No, pero va, lo búscalos a los buenos, puede pues. Puede haber un jugador rendidor. Pero no, hagamos un diálogo entre tú y yo, Carlos. Han anunciado en Universitario que siguen las negociaciones con Bruno Vides. Ahora, el problema está en el presupuesto. La U no tiene cantidad de dinero como para ofrecer a delanteros del exterior con cierto nivel de calidad y, por lo tanto, no sería raro que se quede con lo que tiene. No, algo va a traer. Algo va a traer igual. Yo también creo que algo va a llegar. Pero el hecho de que alguien vaya a llegar no significa que va a ser un jugador importante o regular o menos que regular. Hay que ser... Creo, hay que tener las cosas claras en ese aspecto. En la U están buscando no al jugador de mayores condiciones para un puesto en el que necesiten, sino al que cobre menos. Claro, si no, porque tiene si no un cobre, tope salarial si no cobra, limitado. Y si es un préstamo, que sea un préstamo gratis, ¿no? Y pagarle el sueldo al jugador. O sea, yo creo que la hinchada de la U lo tiene claro, saben que no va a llegar un jugador de excepción, eso no va a pasar. Pero ¿a dónde va todo ese dinero que reciben de la Libertadores, ¿no? Si no es para invertirlo en la plantilla. Bueno, los equipos peruanos en general no merecen recibir ese dinero. Yo de verdad, si yo fuera presidente de la Conmebol, yo con Perú tendría una medida de excepción y no les daría esos 3,5 millones a ninguno, porque yo creo que ninguno cubre verdaderamente, digamos, con ese dinero los gastos como para presentarse con un equipo de primera línea que sea verdaderamente para competir. Eso competitivo, exacto. No se da, no se ve, no hay eso. Eso ya lo hemos visto cuántos años, no pasa nada. O sea, ¿a ti te parece que deberían recibir dinero los otros nueve países? Debería recibir menos. Debería haber una medición, así como hacen esa medición del ranking de un escalafón. Un escalafón. A ver, ¿cómo rindieron los equipos peruanos este año? No rindieron nada, hicieron un punto, hizo el uno, el otro hizo cero, ya. A esto se les da menos. Una cosa así. No puedes hacer eso. O sea, a los clubes más necesitados les das menos. A la liga que menos plata tiene le das menos. Pero, y a los argentinos que se mueren a los brasileños les das el triple. Pero eso qué le importa a la Conmebol si necesitan la plata. Ellos quieren un espectáculo, quieren un show. Invitan a 32 equipos de acuerdo a sus méritos para que participen en él. Si esos equipos no les interesa y se presentan todos mal vestidos, todos mal trajeados, por llamarlo futbolísticamente, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué les tengo que dar a ellos un premio de 3,5 millones de dólares? Okay. Ojo con lo que dices, ¿ah? No me parece para nada. Si me permiten, por favor, quería completar que Barcelona ganó 5-3. Específicos, ojo. Estoy hablando clasificó a la Copa del Rey a la siguiente ronda. Pero a mí yo coincido con Carlos Esquivel en que hay algo... digamos, medio perverso en esa manera de verlo, Carlos Univazo. ¿Coincides conmigo? Es como la bolsa de jugadores, por ejemplo, en la NBA o en el fútbol mexicano. El equipo que quedó último elige primero a los jugadores que están sueltos, porque lo que tú quieres es emparejar las fuerzas. Por Entonces, supuesto. Si tú tienes malos representantes en Perú, en Bolivia, digamos, en Copa Libertadores, dales algo más de dinero o lo mismo, por lo menos, para que se emparejen las posibilidades. En todo caso, pero si ellos no hacen nada para emparejarlas y siguen llevando equipos que son verdaderamente lamentables, por favor, no me hablen de este año no va a faltar uno que diga, no, pero este año nosotros sí nos hemos reforzado. Ya, eso lo vamos a ver. Hablemos del 2020 para atrás. Desde 2020 para atrás, ¿cómo se presentan los equipos? ¿Cómo se presenta Alianza? ¿Cómo se presenta Cristal? ¿Cómo se presenta la U? ¿Cómo se presenta Melgar? Porque Melgar también, hay que ser sincero, Melgar en dos Copas Libertadores hizo un punto en una y la otra hizo cero. Las dos Copas con Reynoso. Después llegó Nacional, el entrenador pero en una avanzó dos llaves. Con Pautazo mejoraron.
Pero en general, okay, en ya. Copa Libertadores, nosotros no aparecemos en yo la no Copa coincido, nunca. Yo no coincido contigo, pero sí considero que si Conmebol le da ese dinero a cada club, Conmebol debería fiscalizar cada club. Exactamente. Y entrar a ver la contabilidad de cada club y entrar a ver la gestión de cada club, porque Conmebol termina siendo en realidad el apañador de los corruptos. No, pero tú no puedes entrar a fiscalizar a los clubes así. Tampoco no puedes meterte a un club que es independiente a ser fiscalizado por una Conmebol. La Conmebol da un premio y listo. El club es como lo administra. No es premio. Bueno, ¿y qué cosa es? ¿Acaso la federación no le da plata también a la Conmebol? ¿De dónde saca la plata la Conmebol? Saca la plata de los derechos de transmisión de sus torneos. De transmisión y de los sponsors. Y de sus y sponsors. Y también saca derechos de acá, del Perú. De sus sponsors. O sea, todo pero el torneo vuelta. Le pertenece a FIFA. Y FIFA tiene su brazo sudamericano en Conmebol. Conmebol es el dueño del torneo, Carlos Esquivel, aunque no te guste. No, Eduardo, sí me gusta. Escucha. Vale. Ellos no te dan esa plata no es un premio, para que te lo gasten lo que quieras. Eduardo, esa plata Eduardo. Es invertirla en algo que haga que el show, el espectáculo se incremente y mejore. Y Perú no hace eso. Bueno, el tema del dinero efectivamente no es un premio, es como que un bono, hoy vas a participar, bueno, te pago esto. Ahora, por años ha ido creciendo ese dinero y yo no sé si es muy atractivo o no el mercado peruano o el tema de sueldos o qué sé yo. Que es verdad, no hay un club peruano que se refuerce, que digamos, wow, que nunca ha pasado, creo yo, que yo recuerde, no me acuerdo un equipo peruano que yo diga, oye, trae dos, tres grandes figuras de afuera. Y no. Irónicamente, Garcilaso con un plantel muy reducido, o Cienciano con un plantel que en ese momento se decía que era prácticamente reciclados, ganó la Sudamericana 2003, que son, repito, casos excepcionales, más allá del dinero. En los 90 sí pasaba. En los 90, por ejemplo, pero era más fácil, Cristal, los 90, Cristal traía. Tres eran de dos países. Sí, pero mira, desde el 99-2000. El problema 2000. No está ahí. Cristal, el problema no está ahí. Padilla, por favor. Juárez, no nos atropelle. Ferreira trajo jugadores que eran de un extraordinario nivel. De un muy buen nivel. Y la U también traía pues, Cantoro, Grondona, en fin, jugadores que realmente sumaban en la Copa. No hacían cero puntos, ni un punto, ni dos puntos, no, la pelea. Pero estamos hablando de los 90. Después claro, de los 90. Pero era... empezó todo lo que vemos hoy. Sí. De acuerdo. Ahora, hay algo importante con respecto a lo que decía Carlos Esquivel, que no se puede fiscalizar. A ver, FIFA le da dinero por diferentes programas de desarrollo de infraestructura a federaciones nacionales. FIFA tiene toda la facultad de supervisar y de fiscalizar qué se hace con el dinero que otorga. Y de hecho lo hace. Conmebol le da dinero a las federaciones, le da dinero a los clubes. Tiene toda la facultad de poder fiscalizar qué se hace con su... Yo no te digo que puedan que se metan a investigar qué hace la U con la plata que consigue de un sponsor, pero sí con lo que le da la entidad supranacional. Perdón. Ahí sí tienen la facultad de poder revisar si le dan buen uso o no al dinero que ellos financian. Es que esto se presta para otra cosa, pues, Eddie, porque la verdad es que este es un premio, aunque no lo quieran llamar así, pero si llegas a ser campeón o subcampeón de un país, te dan un dinero. Para mí es un premio. Ahora, lo que tú haces con la plata, a menos que la Conmebol diga, este dinero debe estar destinado para esto... Mira, si te dan la plata, tú tienes toda la libertad de administrarla como tú quieres. Porque si la U, por ejemplo, tiene las deudas que tiene, como tiene la U, o Alianza, que ha tenido todas estas deudas, el Cristal, que ha terminado el 2014, terminó en rojo y tuvo que vender el club, y no puede meter todo el dinero porque tiene que estabilizar en una economía frágil como la peruana, venir a decir, no, ¿sabes qué? Este dinero, yo quiero que tú lo gastes en esto, esto y esto. No es gasto, es inversión. Mira, el dinero yo te lo doy. Yo te lo doy sin condiciones porque así lo establece la Conmebol. No es un dinero para esto, es un dinero por haber llegado a este lugar, a ser campeón o subcampeón. Entonces, qué fácil es que para el señor Univazo, no le den plata a los peruanos, mejor vamos a darle plata a los brasileños porque ellos hacen grandes campañas. El problema es endémico de acá, de nuestra liga, no es del premio. Yo no he individualizado a los peruanos. Yo lo que digo es que la Conmebol debería tener un sistema del cual... Perdón, yo escuché a los peruanos. Bueno,
Voy a explicarlo completo. A Conmebol debe tener un sistema en el cual cada año se evalúe en bloque por países. A ver, el rendimiento de los equipos chilenos, bueno, ya ok, se mantiene el bono. El rendimiento de los equipos venezolanos, regular, se le baja un poco. El rendimiento de los equipos peruanos, en realidad es una mala inversión. Claro, tendría a ellos, que haber... A ellos no se les da o se les da menos. Así. Yo quiero entenderlo de esta forma. Carlos Univazo, Carlos Esquivel, un momentito. Quiero entenderlo de esta forma y quiero escuchar la opinión de Eitan también y de Eduardo. Digamos que tenemos un departamento de ventas, para hablar en términos empresariales. Y entonces, en el departamento de ventas, nosotros tenemos escalas de comisiones. Tú vendes esta cantidad, tienes un porcentaje de comisión. Si no llegas a la cifra esperada, tienes un poco menos de comisión. Si bajaste del año pasado, tienes un poco menos de comisión. Entonces, sí podría haber un esquema de incentivos a que tú quieras hacer un mejor papel en la Copa Libertadores y no pases simplemente por el torneo para ir por caja, recibir el dinero y quitarte los resultados. Pero si lo hay, Eddie. Si lo hay. Carlos, pues déjame terminar. Exacto. Si tú estableces un escalafón así, entonces tú dices, equipo que no alcanza 3 puntos, recorten su sobre del próximo año. Equipo que no alcanza 7 puntos, perdón, que superó los 7 puntos, premio. Equipo que avanzó la siguiente ronda, un poco más el próximo año. Entonces, tú vas a tener acá directivos que van a preocuparse por hacer el mejor papel posible en la Copa Libertadores porque el premio es mayor. Así no es. Porque sí te dan un incentivo que si pasas la fase de grupos te doy un dinero. Ahí está el incentivo. Yo quería escuchar a Eduardo y a Eitan. No, no hagas que le pida a Mark Kirchner que te cierre el micrófono. Ay. ¿Qué así? ¿Así es? A ver, así es. Bueno, sí. Siempre hablar de dinero... Al resto, así es. Siempre hablar de dinero es un tema muy delicado, ¿no? En especial en el Perú. Sí, es verdad, uno no sabe con quién invertir en los clubes. Uno asume por lo que ve y uno dice, oye, la U, bueno, si ha recibido ya dinero, pues apenas han llegado 2, 3 refuerzos, ninguno extranjero, y a dónde se va, ¿no? Ahora, repito, la Conmebol siempre se esmera mucho en resaltar de que el premio va subiendo año tras año. Es más, hace unos días... El presidente Domínguez ha resaltado que el premio de Palmeiras es mayor que nunca antes y cosas así. Pero ahora, si se da un mecanismo, como lo dice Cedi, yo creo que la mayoría de los clubes se le va a voltear a la Conmebol o ni siquiera les va a interesar participar, ¿no? Por eso, pero no, pero ponte a pensar. Avanzas a la siguiente ronda, en tu próxima participación de Copa Libertadores ya no recibes 3 millones y medio, recibes 5 Eddie, millones. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con Cienciano con la Sudamericana? O sea, también, ¿qué pasó, no? Porque Cienciano no tuvo ni siquiera una cancha hasta el día de hoy. Después, me ha pasado ya, este año se cumplen 18 años. Ah, no, se perdió hasta la Copa. Y claro, ni la Copa, hasta una tele creo que tenía, ni el carro apareció en el premio de la Sudamericana. Entonces, también uno se pregunta acá a los clubes, sí, pero repito, si lo dicen así, si lo hacemos como estamos pensando, yo creo que los clubes más bien no van a querer siquiera participar. Como estamos pensando, yo no estoy pensando así. ¿Eh? No sé, sí, lo que dice Cedi es interesante para reflexionar. Y sí, el tema del dinero es un tema sensible. No sé si reducir, digamos, tal vez sería lo más justo, porque puede ser que, por ejemplo, Binacional clasifique y sí, armen un equipo, digamos, y busquen competir, tengan la motivación de que si alcanzan, digamos, 3 puntos o tal puesto, ganan un bono. Pero hay que ver también y hay que admitir que hay mucha diferencia entre clubes de Brasil, Argentina y equipos de Bolivia y Perú. Tanto, digamos, en temas de presupuesto, jugadores, plantillas. Entonces, ¿y qué hace por más con que esté motivado del Valle? No, claro, hay excepciones y hay casos de éxito, yo sé. Wilstermann quedó primero en su grupo y había perdón. ¿Puedo hablar? Sí, Carlos Esquivel, te escucho. ¿Puedo hablar? Ok, bien. Independiente del Valle tiene un presupuesto 3 veces mayor a un equipo peruano, ¿eh? Por supuesto, te lo digo bien, así. Pero no te lo digo así. Es decir, al más pobre le vas a poner un castigo. Es decir, no me parece que castigando sea la forma de motivar. No. Tú tienes que motivar con un premio. Pero quiero terminar de hablar. Si tú le pones el premio al que pasa de grupo, eso es motivación. Tú no puedes ir en base al castigo.
en base al castigo. O sea, no, si no juegas, si no haces tres puntos, ¿sabes qué? Ya no te doy plata. Y los peruanos que están con un presupuesto paupérrimo, entonces los margina. Pero para el derecho de la televisión, que todos contribuyen, ahí sí. Es una tajada de los derechos de la televisión que vende la Conmebol, lo que le están dando a Perú. A ver, ya está. A nivel de selección, los derechos de transmisión le pertenecen a FIFA y se los cede a cada federación para que desarrollen la actividad del fútbol en su país. Para cada club luego, exacto. En lo que se refiere a derechos de transmisión de Copa Libertadores, de ahí surgen los premios para los equipos. Pero yo sí creo, porque tú dices, Carlos, efectivamente, te entiendo, en el corto plazo, qué injusto que un país con equipos con muy poco presupuesto como el Perú se perjudiquen por no hacer mejor papel. Pero también vas a provocar en el mediano y largo plazo que esos clubes se preocupen por una formación como debe ser, que la federación de su país se preocupe por hacer un torneo competitivo donde no pueda haber 18 equipos, sino tiene que haber lo que puede sostenerse, 12 o 14. Si tú logras que a mediano y largo plazo los equipos adquieran un mejor nivel competitivo, va a aparecer un Independiente del Valle que avance hasta semifinal y que en la siguiente Copa Libertadores reciba, en lugar de 3 millones y medio, 7 millones por su buen papel. Exacto. Está bien, así debe ser. Bueno, si pasas de grupo, te doy más plata. Si no pasas de grupo, pero el mínimo, ¿por qué lo vas a bajar? ¿Por qué vas a bajar el sueldo mínimo? El sueldo mínimo te lo has ganado con tu derecho de televisión. Por decir así, el premio mínimo te lo estás ganando, por decirlo para que la gente lo entienda, tu premio mínimo te lo estás ganando con los derechos de televisión. La gente que lo entienda así. No es que te están regalando el dinero por buena gente. Yo te lo voy a decir de otra manera. Los premios jugosos que hay ahora son para que la Conmebol tenga a los clubes metidos en su bolsillo. Así de simple. Por eso es que los clubes no salen al frente de tantas incongruencias, irregularidades y corrupción cada vez que esta se presenta. Por eso te digo que si se da lo que dices, fácil se le van a voltear a la Conmebol porque hay menos plata. A eso iba mi idea. De acuerdo. Pero Roger Vidal... Sí, Eitan, te escucho. Yo iba al tema, ¿por qué tú dices que es un premio? O sea, en realidad es un bono por participación. Claro, tal vez desde el punto de vista del club es un premio por alcanzar, bueno, el título, el segundo puesto. Pero de parte de vista de la Conmebol, en realidad es un bono de participación. Es como cuando el monopolio pasa por Go. Claro, una cosa es son 8 equipos. Y te dan 200. Porque un premio es regalar, toma, te ganaste un premio, ¿no? Es regalar, pero un bono por participación, digamos... Es una inversión, okay. En realidad. Muy bien. Es lo mismo. Una pregunta polémica. Roger Vidal, Miguel Trauco es el mejor lateral izquierdo de los últimos 20 años, muy por encima de Juan Vargas, dice. ¿Ustedes coinciden? No coincido. No coincido, pero me parece que... Es que son muy distintos. El Loco Vargas o Juan Manuel Vargas tenía potencia más que... Vargas. Vargas, Juan Manuel Vargas, sin duda. Sí. Y ojo, Carlos, que los dos son, de la UA, como para que nadie diga, no, lo que pasa. Los dos son de la UA. Para mí mejor era Vargas, sino que no explotó sus condiciones. Vargas fue noticia en Europa en la Fiorentina. Y cuando mejor estaba, era pretendido por muy buenos equipos y todavía en tiempos de Markarián en la selección, el mismo Markarián decía, no sé cómo hacerle entender que se enfoque en su carrera profesional. No, y además que Vargas se mantuvo varios años. Vargas se mantuvo varios años en Europa. Trauco recién ha ido a Francia hace poco, ¿no? Ahora, sí, pero lo que pasa es que están, digamos, la diferencia la están haciendo con que Trauco llegó a clasificar con Perú al Mundial y Vargas no. Siempre para la afición el Mundial es el gran termómetro que regula todo. Y yo no creo que sea así. No necesariamente. Y algo más, Vargas en todos los equipos en Europa donde estuvo y en Argentina también fue titular indiscutible, en todos. Salvo ya en su etapa cuando ya lo regresaron, ¿no? Pero él en el Génova, en el Fiorentina, en el Catania, era titular indiscutible. Y además de eso llamaba la atención, sí. Porque era realmente potente, era un jugador potente. Ahora, ya no se ven muchos ese tipo de laterales, ¿no? Hoy en día. Quizá la diferencia que admite siquiera una comparación está en el grado profesional. Trauco parece ser un mucho mejor profesional que Juan Manuel Vargas.
Yo voy a opinar desde lo que sé. Vargas lo he visto bien hasta cierto momento, que se relajó. Bueno, pues. Pero llegó a un nivel y se mantuvo. Porque ¿cuántos años estuvo duda, en Europa Vargas? Por eso estoy diciendo. ¿Cuánto tiempo estuvo Vargas en Europa? Si son comparables es porque Vargas no creció más y Trauco sí, a partir del profesionalismo de uno y el regular profesionalismo del otro. Hay cosas que... Sí, Eduardo. Hay cosas que la gente se olvida, ¿eh? O sea, para Gareca cuando llegó su titular era Vargas. En la Copa América de Chile el titular era Vargas. Sí, hasta Venezuela. Coincide con su salida con el Betis y desde marzo de 2016, que juega con Venezuela en Lima, lo dejó de llamar y justo ahí lo llamó a Trauco, reitera Centenario y Vargas también ya regresó a la U, ya su carrera no fue igual, pero incluso para el mismo Gareca en sus inicios el titular era Vargas. Muy bien, Mijael Flores. Dice, el campeón de la Copa Perú debe ascender a la Liga 2 y no a la Liga 1. Coincido con él. Mauricio GC. Pero el club se agarraría el dinero y presentaría un equipo igual o peor, seguramente refiriéndose al tema de Copa Libertadores. Marco Antonio. Binacional en Puno podía competir. Invirtió en las luces de su estadio. Gracias, Marco Antonio. Sebas Poblete. Univazo. El problema no es reducir los premios de Conmebol. El problema es que no trabajamos en inferiores para poder desarrollar nuestro fútbol. Edwin Tipo Bellido, la restricción de extranjeros en la Liga 1 es el problema. Yo coincido, la restricción de extranjeros impide competir mejor en la Copa Libertadores. En la Libertadores no hay, ¿eh? Respecto a lo que dijo el anterior, ese estribillo de que aquí no se trabaja en menores es mentira. Aquí se trabaja en menores y se trabaja bastante. El problema es que se trabaja mal. Pero eso de que acá, o sea, todo el mundo habla como si solamente fueran equipos profesionales y debajo no hubiera sub-15, sub-17, todos los equipos tienen, hasta el más chancheroso tiene un equipo en menores en todas las categorías. El problema es que no se trabaja, como que no, si en el torneo de reserva aquí no juegan. Y en los torneos pero eso de menores, no es menor, eso no es menor, pues este... Sí, pero... Y en los torneos de la Federación, la Copa Federación... No tiene Copa Federación. A ver, ¿qué equipos tiene Copa Federación? Ahora no, pero ha habido antes, muchos años. Y no se trabaja en menores. Antes de la pandemia, todos los equipos de primera tenían sub-19, sub-17, sub-15. Sí, pero con convocatorias, no con trabajo. Trabajo de primera división, trabajo en menores es tener sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, todos los equipos y no lo tienen, te lo puedo asegurar. No lo tienen. Gino Calvo dice, para ser competitivo las reglas de contratación de foráneos deberían tener restricciones como la Liga Premier. No, pues, estimado Gino, no se puede comparar la Liga Peruana con la Liga Premier de Inglaterra. Porque si tú quieres traer solo jugadores que actúan en sus selecciones... No vas a poder traer ninguno porque no hay presupuesto que aguante. Ronaldo Fora, esa plata es para los viajes y estadías de los equipos. 3,5 millones es más. Tendrían que ir. Están en viajes y estadías, pero bueno. ¿Cómo? Eso es como para 50 viajes en avión, más o menos, ¿no? 3,5 millones solamente para, digamos, caja chica, ¿no? 3,5 millones es un montón de dinero. No es un montón. Un presupuesto de Boca tiene 80 millones de dólares. El presupuesto de un equipo brasileño tiene 80, 90 millones de dólares. Un equipo mexicano... Con respecto a Argentina... O sea, tú me estás hablando... No, mira. LU de Quito... El cambio que hay en Argentina, estás equivocado. Lee un poco sobre la economía argentina y verás cuál es la realidad de sus clubes ahora. Mira, Carlos, de este año te puedo aceptar, pero lo normal es que, por ejemplo, de Ecuador tienen 35, 40 millones de dólares de presupuesto. O sea, tú no vas a competir sin plata. ¿3 millones te parece mucho? Por favor, para lo que cobran los jugadores. En los 90 te daban 150 mil dólares por toda la participación en grupos y Cristal llegó a la final de la Libertadores. Así es. Bueno, llegó a la final de la Libertadores con 150 mil. Mira, un solo jugador de categoría. Un solo jugador de categoría a nivel de Libertadores te puede costar medio millón al año. Mínimo entre medio millón a 700 mil dólares. Un solo jugador. Contratas tres figuras internacionales, medio millón cada uno. ¿Cómo vas a contratar tres acá en Perú con eso si no tienes para pagar ni siquiera las canchas, no tienes para pagar tu pero no sabes la economía de los equipos de nuestro país, Carlos. Bueno, ok. La U, mira, no puede pagar 50 mil dólares. La U.
con el tema de la economía de los clubes, Carlos Esquivel, gran parte del problema es mala gestión y corrupción. Entonces no nos hagamos los tontos tampoco, porque que recaudan dinero, no son las plantillas las que se llevan los grandes porcentajes de presupuesto. Hay mucha corrupción en muchos equipos de primera división, por no decir todos. Joel Masco le pregunta a Carlos Univazo, ¿por qué se trabaja mal en menores? ¿Cuál es el problema? El problema es que está mal enfocado, porque acá se cree de que el tema es buscar grandes talentos escondidos, y los grandes talentos escondidos no existen. Dicen, no, si nos vamos a Huancavelica, si nos vamos a Tumbes, si nos vamos a Junín, vamos a encontrar ahí entre las piedras, no esos hay. Chiquititos habilidosos. No es así. Lo que tienen que traer es formadores, o que sean peruanos capacitados en el exterior, pero no con un cursito de una semana. Correcto. Sino que se vayan a vivir, o traer, sino extranjeros que sean capacitados el problema, realmente, y que trabajen aquí. El problema no principal es que no cualquier exjugador es un buen formador. Exactamente. Y no cualquier entrenador puede ser formador. Es distinto dirigir un equipo de primera que dirigir menores y formarlos. Muy bien, vamos con la recta final. Vayan pensando en las últimas, porque yo tengo que agradecerle a Renusa que le hace el servicio a mi carro. Yo lo llevo a los talleres de Renusa. Tienen repuestos originales, súper buenos precios, de parachoque a parachoque. Renusa, todos los repuestos originales, 52 años de experiencia. Renusa es el experto automotriz. Entra a la página web de renusa.pe y vas a encontrar todo lo que tienen para tu vehículo. Vamos con las últimas. Eitan Genasi, empiezo contigo. A ver, yo termino con un golpe que hubo hoy día en un partido. El Liverpool perdió su segundo partido consecutivo de local en Anfield. Perdió 1-0 contra el Brighton. Y con eso, prácticamente, casi ya le puedes decir adiós, digamos, al título, a la defensa del título que consiguió el año pasado, porque con esta derrota se pone a 7 puntos. El City, digamos, saca una ventaja de 7 puntos, que hoy también el City ganó y va en buen camino. Y ojo que el City también tiene un partido menos. Entonces, este domingo, Liverpool enfrenta al City en un partido que es de vida o muerte para los de Jürgen Klopp. Ni siquiera el empate le sirve. Tienen que ganar para así recortar y tratar, digamos, de todavía pensar en buenos resultados, ¿no? Las lesiones han sido determinantes. Sí, en defensa especialmente. Sobre todo la de Van Dijk. Para decirlo, Van Dijk, por ejemplo, ha sido fatal para ellos la lesión que tuvo, se rompió los ligamentos. Y más allá de eso, que más o menos ya contrapesaron un poco el fondo, creo que Shaqiri y Milner, siendo dos jugadores medianamente buenos, no están a la altura del resto del once titular. Ni Origi, ni Minamino tampoco. Nada. Bueno, pero esos normalmente hoy día todo Origi. Puede no ser que hoy en día Liverpool, ¿les parece que puede ser que Liverpool sea ya muy previsible para sus rivales? Su estilo de juego. O sea, con Salah, Mané, Firmino, digamos, ya muy previsible. Sí, yo creo que sí. Se les lesionó Jota. Jota era un buen jugador, ojo. También. Tenía muy buenos delanteros, pero le ha faltado algo de talento en la mitad de la cancha, creo, en esta temporada. Carlos Esquivel, tu cierre. Bueno, mi cierre es, es verdad lo que dijo el seguidor, en Perú no se trabajan las divisiones menores, en provincias no existe trabajo de divisiones menores, yo he ido por provincias con esto del fútbol de menores, no hay, solamente hay Copa Federación acá en Lima, y todos los equipos de primera y de segunda no tienen divisiones menores, tienen sub-15, que es con convocatoria, y sub-17, lo mismo, igual la reserva, así que bueno, será tema para otro día, pero es verdad lo que dice ese señor. Muy bien, Eduardo Combe. Quiero cerrar con dos temas de hoy. El de la Copa Perú, en el 2009 la Federación dio una resolución, la 008, en donde milagrosamente decretaba de que la Copa Perú iba a tener acceso a segunda. Al final, desde el 2011, pero al final no se dio. Y respecto al TAS, ha pasado desapercibido, pero si uno revisa la web del TAS, el 12 de febrero hay una audiencia del Olympique d'Altes, que es el Sion, contra Alexander Zucker y Sporting Cristal. No especifica por qué ni el reclamo, pero está agendada para la audiencia para el 12 de febrero. ¿Quién va contra Alexander Zucker y Cristal? ¿O es el un conflicto entre ellos? Acá. Y si tú googleas Ascensión. Ahí jugó. Ajá. Ahí jugó Zucker. Correcto. Sí. Ok. Gracias, Carlos. Perdón, gracias, Eduardo. Carlos Univazo.
Ya, primero, sobre lo que acaba de decir Esquivel, que no hay trabajo en menores, bueno, entonces quiere decir que alguien ha dilapidado el dinero en la federación. Porque en la federación el plan de menores era, vamos a captar, ya no vamos a captar 400, vamos a captar miles de jugadores de todo el país, se fueron a todas las regiones, y allí formaron una selección de cada región, las trajeron acá, hicieron con todos los gastos que eso implica, hicieron un campeonato entre todas las selecciones y ni con eso salió un solo jugador que uno pueda decir, caramba, este es un genio, estaba escondido. O sea, no es el problema ir a buscar más jugadores, el problema es que efectivamente la formación es mala, pero que si hay trabajo, hay trabajo en menores, sin ninguna duda. Ahora, para terminar la última, hoy día traté de comunicarme con algún dirigente de Carlos Stein, solamente lo pude hacer con el jefe de prensa del club. Y el jefe de prensa del club me dijo que ellos no van a prestar ninguna declaración, no van a dar ninguna posición respecto a lo que Alianza ha presentado ante el TAS, que ellos están preparando para el torneo de la primera división, están haciendo sus contrataciones y que en este momento no tienen ninguna inquietud por dar alguna posición al respecto. Yo lo vi bastante seguro, me pareció que él está convencido, el club está convencido de que la suerte está echada y no hay nada que cambiar. Yo creo que bueno, Alianza, si se queda, va a ser ya no en Costa Stein, ¿no? Sino va a entrar como un club 19. Claro, yo creo sería que el equipo número 19. Podría Muy bien, ser, claro. Hoy se presentó en Austria, en su equipo, el Altach, Danilo Carando, nuevo delantero del cuadro austríaco, va a jugar en la misma Bundesliga de Austria que Matías Zúcar. Y algo importante, Carando declaró el día de hoy que nunca recibió una propuesta concreta de la U. Cuando se deslizaba que la U buscaba a Carando y cosas por el estilo, eran solamente rumores, porque en concreto nadie se le acercó a Carando. Para cerrar, 7:30 de la noche, Bahía ante Fluminense, a ver si Pacheco juega en Fluminense. Y a las 8:10, en Colombia, en el Pascual Guerrero, América de Cali, ojalá pueda jugar Aldair Rodríguez, enfrenta al Bucaramanga. Mañana, mañana 10:15, debuta Cueva con Alfaté en Arabia Saudita. 10:15 de la mañana, listo. Y mañana a las 5 de la tarde les contamos todos los detalles de lo que pase con los peruanos en el extranjero y el minuto a minuto de lo que pasa con el fútbol local, el momento en que se reanude, lo que vaya a pasar y el debate encendido de siempre desde las 5 en punto, en Full Deporte por Depor, en Facebook, fulldeporte.pe, y Depor, en canal YouTube Full Deporte y canal Depor, por supuesto las redes sociales de nuestros compañeros, siempre a su disposición. Estemos de acuerdo o no con ustedes, es un placer tenerlos y recibir sus mensajes. Hasta mañana a las 5. Chau, chau.